La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. Palabras de Cervantes en el Coloquio de los Perros, que nos indican la grandísima importancia que tiene la humildad como virtud que es, para ser base, para ser fundamento, como literalmente nos indica, de todas las virtudes. Y justamente así abrimos el podcast de hoy, de esta semana, en el que vamos a hablar sobre las virtudes. La semana pasada estuvimos hablando sobre la felicidad, sobre el concepto que se tiene de la felicidad y de cómo hay que alcanzarla supuestamente según los cánones que se han instaurado a lo largo de los tiempos en nuestra sociedad, como una especie de hito a alcanzar o de objetivo final o y cosas por el estilo. Estuvimos hablando sobre ello y sobre todo estuvimos remarcando lo confuso, lo erróneo que es el concepto que se tiene de este tema. Y una de las cosas también que estuvimos comentando un poco y que en el cual queríamos profundizar era sobre todo en el que vivimos en una sociedad que rechaza directamente las virtudes. Entonces vamos a hablar de qué es una virtud y cómo se conceptúan socialmente y cuál es su auténtico significado y valor, no solamente como valores humanos, sino en nuestro camino espiritual. Bien, mi nombre es Álvaro González. Mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, al autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y, en definitiva, a todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono en el que pone apoyar en el perfil de nuestro podcast y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos con diversos cursos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y así de esta manera pues seguimos compartiendo este conocimiento. De hecho ya aprovechamos como siempre para daros las gracias a todos los que nos apoyáis y nos acompañáis semana tras semana y es un placer compartir este conocimiento con vosotros. Por supuesto. Y que no se nos olvide, porque se nos olvida a veces decirlo en algunos podcasts, que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube si nos buscáis en todos sitios como Centro Noesis. Que nos podéis encontrar y también en nuestra página web noesiscentro.com. Y bueno, pues ya dicho esto, que nunca nos gusta alargarnos mucho con esto de publicitarnos, pero también es necesario porque, por ejemplo, en YouTube a veces hacemos vídeos que son exclusivos para YouTube, entonces pues ahí los podéis encontrar. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con el tema de esta semana. Hemos dicho que vamos a hablar de las virtudes. Y bueno, pues queríamos tocar algunos puntos, pero queríamos empezar, ya para empezar directamente con el tema, el hecho es que nos encontramos en una sociedad en la que lo que se pueden considerar virtudes tanto a nivel humanístico como a nivel directamente espiritual, que es el que más nos interesa particularmente porque lo abarca todo, absolutamente, es que existe como cierto rechazo a las virtudes. ¿No? Es como, vaya, bueno, para empezar un poco por ahí. No diría cierto rechazo, sino un rechazo abierto y amplio, ¿no? Bueno, quería ser un poco descarado. Quería ser un poco amable, pero es cierto, sí. De hecho, por eso hacemos este podcast, porque exacto, hay un rechazo muy fuerte en lo que se refiere a lo que es la virtud, cómo se considera la virtud. Entonces, Ángeles, cuando hablamos de este rechazo, que vaya para ir empezando, ¿qué nos puedes decir sobre el tema del rechazo de las virtudes? Bueno, pues lo que todos sabemos, que es un rechazo muy claro y muy amplio en muchos entornos de la sociedad. Incluso a veces hay rechazo en entornos pues, supuestamente espirituales, por el mal entendimiento que hay realmente de lo que son las virtudes. Como decías tú al comenzar el podcast, que habíamos hablado en el podcast anterior, sobre la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Y es una cosa muy, muy curiosa, porque buscamos la felicidad, pero pretendemos buscarla sin acercarnos a lo que en las distintas tradiciones se nos ha dicho que es el camino para acercarnos de alguna manera a esa espiritualidad, que sería de alguna manera la práctica de esas virtudes para de alguna forma contrarrestar, la fuerza que tienen nosotros las antivirtudes, que podemos decir, ¿no? Lo que serían pues los defectos, los agregados psicológicos, el ego en general.
Entonces es lamentable precisamente por eso, porque de alguna manera el camino que de alguna forma se nos pone por delante para poder acercarnos a un conocimiento mayor de nosotros mismos, a una vida más plena, más completa, más feliz, se rechaza simplemente por falsos conceptos que la sociedad nos ha ido inculcando, que entre todos hemos ido recreando y que son conceptos realmente equivocados con respecto a lo que es una virtud, incluso con respecto a lo que es un defecto. Entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es una virtud? Bueno, hay muchas definiciones, se puede definir de muchas formas. Para nosotros tenemos una definición que bueno, es dada por quien fue mi profesor, que nos parece perfecta, que es realmente la virtud, o las virtudes son simplemente acomodaciones al recuerdo de sí, del ser, a las circunstancias. Y explico un poquito todo esto. De alguna manera, una virtud es la forma en que actuamos, en que pensamos, en que sentimos, adecuándonos coherentemente a las circunstancias que estamos viviendo en cada momento. Pero de forma consciente, aquí es la clave. Por eso se habla, la definición que mi profesor dio en su momento, habla de acomodación del recuerdo del ser. El recuerdo del ser es hacerse consciente de que formamos parte de una realidad trascendente, más allá de nuestra forma de pensar, actuar, sentir y actuar actual, ¿sí? Sería entonces ese saber capturar la demanda consciente de cada instante. Pero claro, esto puede resultar como muy complejo, muy complicado. ¿Cómo voy a ser yo capaz de capturar esa demanda consciente de cada instante? Bueno, hay una clave que es fundamental, que es ubicarse en la atención consciente, que es ubicarse en eso que nosotros llamamos la observación, la atención, el mindfulness, también se puede llamar así, la atención plena. Y cuando uno se ubica en esa atención plena, hay una calidad que se abre en ese instante, que es lo que llamamos el recuerdo de sí. El recuerdo de sí, saber quiénes somos, sin nombres, sin conceptuaciones, sin catalogaciones, pero sabernos partícipes de un algo superior, un algo espiritual, un algo pleno, trascendente, exactamente. Incluso esa sensación más llevada a una capacidad de abarcar más realidad sería lo que se ha llamado en las tradiciones el recuerdo del ser. Entonces, esas virtudes serían cómo ese ser, esa realidad espiritual que todos tenemos dentro, se va adecuando. Habría otra forma de llamar a las virtudes, que sería la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual utiliza, aprovecha, desarrolla, estudia lo que serían las formas de pensamiento, emoción y comportamiento para tener una vida cada vez más plena, cada vez más consciente y cada vez más cercana a lo real. Esto sería entonces lo que sería más o menos pues una virtud. Sería un saber ser y un saber hacer, ¿no? En este sentido también, ¿no? Un ubicarse. Por supuesto, por supuesto, ambas cosas y mucho más seguramente. Y por el contrario, el defecto sería simplemente el olvido de uno mismo, el olvido de nuestra realidad trascendente, de nuestra realidad espiritual, y por lo tanto se presenta el defecto en sí, sería en nosotros una carencia, un olvido, una ignorancia, como bien dicen tanto en el hinduismo como en el budismo. La ignorancia como la fuente realmente de todos los demás defectos, de todas las demás, bueno, como la causa fundamental de la infelicidad y del sufrimiento. De hecho, por ejemplo, en el sufismo se habla de dos términos que habla muy claramente de lo que sería la virtud y el defecto, en el sentido de lo que ha de hacer el ser humano que anhela la unión con la divinidad, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, que sería precisamente el recuerdo, el dhikr, el recuerdo, en contraposición a la gafla, que es el olvido uh-huh. de lo divino, o sea, el recuerdo de lo divino y el olvido de lo divino, que implica, por tanto, una participación en ese algo más trascendente de la que todos participamos. Con lo cual uno ya se hace consciente de lo que es necesario hacer o de lo que no, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente. Pero entonces la virtud, podemos decir entonces, en cierto modo, que la virtud se sustenta en el recuerdo. Porque totalmente. El recuerdo es cuando el ser se manifiesta, cuando lo consciente de nosotros se manifiesta.
Sí, la verdad es que sí, que fundamentalmente es algo que ya hemos repetido en otros podcasts, y es que el tema del recuerdo o el tema del olvido, que también podemos decir el tema del despertar, ¿no? Porque el recuerdo sería como un despertar, y sin embargo el olvido es como un dormir o como una ignorancia instaurada en toda nuestra, no solamente nuestra forma de percepción, sino nuestra forma de conceptuar la vida, de conceptuarnos a nosotros mismos, de conceptuar a los demás. Conceptuamos desde la ignorancia, ¿eh? Pero es una ignorancia, lamentablemente, que es una ignorancia desconocida, porque hay dos tipos de ignorancia, ¿no? La ignorancia consciente y la ignorancia inconsciente. La ignorancia consciente es saber que no sabemos algo. Por ejemplo, pues yo pues soy muy ignorante, pues a lo mejor yo que sé, en informática, ¿eh? Y sé que soy ignorante en eso. O en mecánica de coches, ahí sí que ya... demasiado. Pero la cuestión y la problemática de esta ignorancia a nivel espiritual es que ni siquiera sabemos que no sabemos. Entonces, por eso, lo que es la búsqueda espiritual, lo que es el desarrollo de esa inteligencia espiritual, es algo que está tan olvidado en la sociedad actual y que se circunscribe únicamente en esos entornos espirituales a un nivel ya profundo de compromiso que no está de alguna manera no al alcance sí que está, pero de alguna manera no todo el mundo se acerca a las tradiciones espirituales para un desarrollo de esa inteligencia espiritual. Muchas veces nos acercamos a las tradiciones espirituales simplemente como un lugar donde sentirnos acogidos, como sentirnos partes de algo, buscar pertenencia, pertenencia a un grupo, a una comunidad determinada. Eso, bueno, hay tradiciones que lo acogen, que lo recrean, pero realmente lo que es esa filosofía perenne, esa gnosis primordial, eso está mucho más profundamente. Y raro es aquel que de alguna manera tiene pues no solamente la búsqueda, sino a veces el valor de comprometerse en algo tan bueno, podemos decir tan maravilloso, pero a la vez tan extraordinario y sin embargo a la vez tan natural para aquel que lo busca. Bien, pues volviendo al tema de las virtudes, precisamente ante esa ignorancia, ante ese desconocimiento de la auténtica naturaleza de uno mismo y de la realidad como tal, y de que participamos de ese algo más trascendente, pues las religiones, las tradiciones, las filosofías, diferentes vías de conocimiento han ido a lo largo de los tiempos creando sistemas que de alguna forma enaltezcan o potencien, hagan despertar en uno mismo lo que son estas virtudes, y bueno, por ejemplo lo que puede ser el octuple noble sendero, por poner un ejemplo. Por ejemplo, vemos que en el cristianismo también se habla de esa vía triple, que sería pues el recto sentir, el recto pensar y el recto actuar. Pero es que esto lo encontramos también, lógicamente, como tú has dicho, en el budismo, cuando se habla del octuple noble sendero, que se nos habla de la visión correcta, la concentración correcta, la atención correcta, el esfuerzo correcto, el método de vida correcto, la acción correcta, el habla correcta y el pensamiento correcto. ¿De qué estamos hablando? Aquí no estamos hablando realmente de virtudes. Estamos hablando de un comportamiento determinado que nos va a ayudar precisamente ¿a qué? Nos va a ayudar a acomodar, es decir, acomodar ese estado consciente, autoconsciente, a las circunstancias con las que nos encontramos. Es un aprendizaje, es una adecuación, es como de alguna manera una especie de órgano acomodatorio que te ayuda a eso, ¿no? Y esto es algo que se aprende, es algo que se estudia y que se debe de alguna manera de poner en la práctica. Es como cuando decimos, bueno, un estado psicológico determinado tiene una tendencia determinada, tiene una fuerza determinada. Si nosotros todos los días practicamos algo como enfadarnos, pues será facilísimo para nosotros, casi claro, que sin ningún esfuerzo, pues enfadarnos. Pues de la misma forma, utilizando esa capacidad que tenemos para el hábito, para repetir, para ser mecánicos, si nosotros todos los días practicamos un estado, por ejemplo, de serenidad, pues si un día y otro día y otro día practicamos ese estado, llegará un momento que el estado de serenidad en nosotros será algo muy fácil de ubicar. Será simplemente pensar en ello, recordar ese estado y ubicarlo. Hemos de decir también que en relación a estas virtudes, una de las cosas que entendemos es que realmente el estado ser, el estado autoconsciente,
no tiene cualidades ni atributos discernibles de ningún tipo. Exacto. Por eso, a las virtudes no es que pertenezcan al ser, sino que son formas de comportamiento, como dicen aquí, acomodaciones del recuerdo del ser a las circunstancias. Es que, de hecho, cuando, por ejemplo, vemos, ahora veremos algún ejemplo más de formas de entender la virtud y de cómo se pueden practicar, pero, por ejemplo, en el caso del octuple noble sendero, nos encontramos con que si uno realmente hace su práctica interior y va estudiando y va comprendiendo de forma cada vez más natural, no es que ahora va a ver correctamente o ahora se va a concentrar correctamente o va a atender correctamente, sino que lo engloba absolutamente todo, porque es como acabas de comentar, el ser no tiene atributos, no tiene una serie de conductos por los que se conduce o deriva hacia las situaciones de la vida en un momento determinado. No funciona de esta manera, es decir, no se puede definir. Esto hay que tenerlo claro, porque así nos separamos también de los buenismos, sí. Nos separamos de ciertas formas aparentes de bondad cuando realmente no lo son, como puede, ¿no? Del dualismo fundamental del bien y el mal, sobre todo eso, ¿no? Entonces nos separamos de todo eso porque realmente cuando hablamos de la naturaleza del ser, estamos hablando de algo que trasciende todas las formas y por tanto también trasciende incluso la misma luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, el sí y el no, sino que todo confluye, pero incluso más que eso todavía, no es que confluya, sino que va más allá todavía. Entonces, como no se puede describir con palabras directamente, como estábamos comentando, ¿no?, con el tema de las virtudes, simplemente es una forma de darle nombre, porque nosotros necesitamos del concepto para poder vehiculizarlo, para poder practicarlo, para poder darle una forma. Para crear cosmos interior. Para crear cosmos interior, exactamente, para dar un orden interno, igual que lo hacemos con el exterior, cuando conocemos el mundo, ¿no? Es una forma de designarlo, pero realmente no se puede etiquetar. Es decir, realmente es simplemente que surge, aparece, es la naturaleza misma. Pero es el ser humano, dentro de su dormidez, que le da concepto, que le da nombre en este sentido. Totalmente. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Por tanto, cuando hablamos de octuple noble sendero, estamos hablando realmente de un sendero. Pero que se manifiesta, sí, sí. Que hay prácticas, hay muchas formas, hay estudio, se puede leer, por ejemplo, el Dhammapada, lo podemos estudiar y se define lo que es cada virtud o cada aspecto del noble sendero, pero al fin y al cabo todo se reduce a una cosa, a la iluminación, ¿no? se reduce a la budeidad, se reduce a lo que es la expresión del ser en toda su magnitud. Al fin de la ignorancia. Exactamente, y del sufrimiento. Y del sufrimiento. Y en el caso del cristianismo también nos encontramos con lo que serían las virtudes teologales y cardinales. Sí, que es precisamente de lo que más vamos a hablar, porque consideramos que todo el trabajo que a lo largo de los siglos han realizado pues los diferentes teólogos, padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, en relación a las virtudes, en realidad es un trabajo que consideramos que es extraordinario. Sí. Hablamos entonces aquí de lo que serían las siete, utilizan el número siete como un número mágico de ordenación de una totalidad por excelencia. Se habla entonces de siete virtudes por un lado y otras siete por otro lado, porque en realidad son diferentes, podemos hablar de que son casi 14, porque algunas se repiten. Entonces estamos hablando de tres virtudes teologales y cuatro virtudes cardinales. ¿Qué diferencia hay entre las virtudes teologales y las cardinales? Las teologales, y esto es para mí, yo considero que es muy bonito, las virtudes teologales se refieren a virtudes o formas de comportamiento, formas de vivencia, que nos la da, nos la ofrece, nos la insufla la divinidad. Entonces, por eso hablamos de esas tres, que son la fe, la esperanza y la caridad, mal traducida, que sería realmente el amor. El amor, sí. Entonces, más que virtudes, serían formas en cómo se manifiesta pues esa divinidad en nosotros y cómo la divinidad de alguna manera nos atrae hacia su camino, hacia su realidad, ¿no? Por eso hablamos de la fe. Pero tenemos que hablar también de, cuando hablamos de cada una de ellas, tenemos que hablar, aclarar realmente, porque a veces cuando se habla de la fe se confunde muy habitualmente con creencia. Sí. La fe no es creencia. La fe es, se suele...
necesidad y a veces los confundimos con ese afán de querer ayudar al otro. Y a veces nos instituimos a nosotros mismos como, bueno, pues esa voz de autoridad que nos permite catalogar y catalogarnos a nosotros como aquel que está en disposición de ayudar y aquellos que están en disposición de recibir nuestra ayuda. Esto es a veces de una soberbia y de una falta de visión tremenda. En realidad... Sí, una soberbia inconsciente, pero que soberbia al fin y al cabo. Totalmente, mira. Claro. Sí, sí. En realidad la caridad es ese amor. Y el amor es, otra vez lo mismo, participar conscientemente de lo real. Por lo tanto, fe, esperanza, caridad, si son virtudes teologales, quiere decir que realmente es la experiencia, el saber, el participar de la divinidad, aquí y ahora. Y luego están las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son 7, con las tres anteriores salen. Perdón, son 7, no, las virtudes cardinales son 4. 4. Y sumamos que con las otras 3 son 7. Exacto, exactamente. ¿Cuáles son esas virtudes? La fuerza, la templanza, la prudencia y la justicia. Y son dos de ellas, sobre todo, fuerza y justicia, podemos más o menos entenderla y son como valores que se pueden entender a nivel social. Bueno, pues ser fuerte, ¿no? Lamentablemente la fuerza casi siempre se relaciona con algo físico. Una persona es fuerte físicamente y ya, y se entiende así de esa forma. En realidad, cuando se habla de la fuerza a nivel de virtud, se está hablando de la capacidad de afrontar la realidad que vivimos. Afrontar los desafíos, las circunstancias más fáciles o más difíciles del día a día, y también otro síntoma, ¿no?, otra capacidad, ¿no?, de esa fuerza es afrontar también las pérdidas o la falta de completitud de aquello que se busca. Entonces sería de alguna manera la fuerza, nada que ver con la fuerza física. A veces, bueno, ya hablaremos un poquito más de la fuerza cuando hablemos de la ira, ¿no? Como el defecto de la ira. Luego está la justicia, que, bueno, todos tenemos una idea muy clara de lo que es la justicia, ¿no? La justicia es lo que nosotros consideramos que es justo. Y ya está. Exactamente, lo que cada uno considera que es justo. Como muchos, si confiamos en lo que dicta la sociedad como justo o justicia, pues exacto, entonces confiamos en esos valores que se consideran justos o de modo jurídico o en lo que se configura como sociedad. Totalmente. Pero al fin y al cabo es lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, justicia es lo que yo creo que es justo, que lo que es correcto, lo que está bien. Sí, en realidad cuando hablamos de justicia como una virtud es saber realmente lo que corresponde en cada situación dada. Lo que cada uno de alguna manera merece, entre comillas, o lo que cada uno tiene que equilibrar o pagar también, digamos, entre comillas. Y de hecho, como acabas de comentar, es eso, ¿no? Que ese sería también lo que se conoce como, bueno, atender a la demanda del momento, ¿no? Del instante, conscientemente. Con lo cual, aquí habría que reflexionar cada cual de los valores que considera como justos o lo que es la justicia como tal, uh-huh, si son unos valores estancos, fijos, de que si sucede esto siempre hay que actuar de esta manera, uh-huh, o cuando hay que cuando hay una cosa determinada que hay que hacer, pues hay que seguir una ABC. No siempre es el caso, ni sucede en el ámbito de la vida mundana ni tampoco en el ámbito iniciático. A veces han venido alumnos, en algunas ocasiones, o también en, bueno, cosas que te encuentras por internet, en algunos libros, que hay como decálogos o como listas de si quieres saber si estás despierto, mira estos síntomas. ¿No? Entonces te pone 25 síntomas, como si fuese una enfermedad, también me hace un poco de gracia eso, ¿no? Pero síntomas del despertar. O 10 puntos de saber cómo actuar en la vida. 10 reglas, ¿no? 10 reglas para seguir y tal. A ver, a veces alguna cosa puede ser útil, alguna sugerencia, algo así, pero es que cada situación es única e irrepetible. Incluso aun cuando son repetitivas, cada momento tiene su matiz, su estado anímico, su momento al fin y al cabo, ¿no? su tiempo, su espacio. Entonces eso significa que realmente cuando hablamos del ámbito de lo consciente del ser, volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente, que comentaba Ángeles, que el ser no tiene una forma definida, por tanto no siempre hace falta, o sea, es necesario siempre hacer lo mismo cuando sucede algo que se parece a otra situación que ha habido antes. Exacto.
que es en lo que se basa la idea que tenemos de justicia o cómo está estipulada la justicia en lo social. Son ámbitos totalmente diferentes. Es decir, no estamos diciendo que la justicia ni que sea buena ni que sea mala, entraríamos además en ese dualismo, sino que nos estamos refiriendo que una cosa es el ámbito del ser, una cosa es lo que cada situación requiere en la propia vida normal y luego son lo que son las normas sociales necesarias para que haya un orden. Hay que discernir una cosa de la otra porque si no sería un caos. Y de todas formas, en el ámbito de lo jurídico también sucede un poco eso a veces, ¿no? Que también se discierne, es decir, que cada situación también es única y se estudia cada caso únicamente. Exacto. Sin entrar aquí en juicio de si es mejor o peor la justicia, porque volveríamos otra vez a juzgar desde nuestros propios baremos, ojo. Pero, bueno, perdona, ¿sí que vas a comentar? No, lo que quería decir es que en relación a todo esto, ¿no? De utilizar esas normas y esas fórmulas, ¿no? Estipuladas ya de tantos, pues, reglas, etcétera, que sirven para determinados estamentos de la sociedad, determinados comportamientos, para un comportamiento más o menos cívico entre Exacto. todos. Es correcto, pero la problemática es que queremos llevar esa misma forma a lo espiritual. Ahí está. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque necesitamos estar seguros. Siempre queremos tener las cosas claras, tener un suelo bajo nuestros pies. Y lamentablemente, en lo espiritual, en lo realmente espiritual, no se van a encontrar fórmulas cerradas, ni muchísimo menos, sino que realmente lo que se va a empezar a vivir de una forma cada vez más clara, más amplia, más profunda, es lo que se llama la incertidumbre. Y esto no gusta nada. La incertidumbre realmente sería uno de los grandes valores del espíritu. Él, lo típico que se dice de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Bueno, ya sabía mucho, porque por lo menos sabía que no sabía. Era un ignorante consciente, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que nosotros podemos tener formas, fórmulas, reglas, podemos conocer las virtudes en sí, serían esas formas más o menos estipuladas para poder acercarnos a esa adecuación de las circunstancias, ¿no? Esa acomodación de las circunstancias de forma consciente. Pero es que no vamos a poder saber nunca cuándo toca un estado o cuándo toca otro. Solamente lo podremos saber en el instante. Y eso solamente se descubre si uno está consciente, si uno observa, si uno atiende plenamente en el instante. Y ahí verá. Y vuelvo a decir, esto es la dificultad que nos encontramos. Como tú has dicho, a veces encontramos muchos alumnos que nos dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago ante esta situación? ¿Qué hago? Nunca jamás en la respuesta fija. Claro. Ah, pero es que la otra vez me dije esto. Claro que sí, pero es que también no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque no toca. Y si esa persona observa un poco, se dará cuenta de que no toca. Porque un mismo comportamiento repetido dos veces en una situación que aparentemente parece la misma, una puede ayudar y la otra puede perjudicar. Por eso tan importante siempre es estar consciente de ver, ¿no? Está bien que tengamos herramientas, las virtudes funcionan claro. como herramientas, pero por encima de las herramientas está nuestra decisión consciente de usar lo que en cada momento realmente vemos que es necesario. Exacto. Bien, pues entonces ya hemos hecho así un pequeño esbozo de lo que es una virtud como tal, e incluso bueno, hemos mencionado lo que son las virtudes teologales, cardinales, y hemos mencionado también el octuple de sendero. Entonces, y hemos definido además algunos fundamentos para entender lo que es la virtud y lo que es necesario o no en cada momento, que eso simplemente lo da el instante en sí mismo y la naturalidad del ser. Entonces, hemos comentado al principio del podcast que resulta que, claro, cuando hablamos de estos baremos que utilizamos para vivir la vida, en base también a esa búsqueda de la felicidad para algunos o la búsqueda de la espiritualidad para otros, en el que hay como una especie de mundo al revés en lo que se refiere a lo que se consideran valores positivos para la vida de cada cual. Exactamente. Entonces, queríamos comentar ahora, llegamos al centro del tema que queríamos hablar esta semana, precisamente para ver una contraposición de lo que serían verdaderas virtudes en lo espiritual y en lo que sería la vida práctica en sí misma, que nunca están separadas, o sea, simplemente es una forma de hablar, nunca están separadas, y cómo socialmente, en lo general, no queremos, o sea, no podemos hablar de lo particular, porque cada individuo, ¿no?, tiene sus propios contextos y personalidades, pero en líneas generales lo que se considera virtud y lo que se considera defecto, ¿no? Vamos a ver aquí esa contraposición.
Sí, pero antes de eso, me gustaría acabar de hablar de las virtudes cardinales, porque solamente hemos hablado de dos, de la fuerza. Nos hemos ido por las ramas. Sí, de la justicia. Quedarían entonces la templanza y la prudencia. De la templanza no vamos a hablar porque es una de las que se habla también en relación al tema que queremos tocar ahora. Exactamente. Sí. Pero de la prudencia sí, porque la prudencia sería de alguna manera una virtud que tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Antes de actuar, antes de decidir, piensa, reflexiona. Y entonces actúa en consecuencia. Pero lamentablemente, si nos fijamos un poquito en la sociedad actual, a la persona que es prudente se le acosa en el sentido de ¿qué haces? ¿Por qué no te lanzas? Venga, ya, tira para adelante, no lo pienses más. Sí. Solo se vive una vez, ¿no? Ahí está. Es que se confunde muchas veces la prudencia con la inseguridad. Metemos todos en el mismo saco. Aquello que de alguna manera se pone más de moda, y actualmente están de moda los estados de la psicología, ¿no? Todo muy psicologizado, entonces somos todos muy inseguros según la psicología. Entonces, si una persona es prudente, enseguida se identifica como inseguridad para actuar. Entonces, tenemos que darnos cuenta, la prudencia es una de esas virtudes importantes, cardinales, implica eso, ¿no? Cardinal, importante, fundamental. Porque realmente haría de nuestra vida una vida más inteligente, podemos decir así. Uh-huh. Más feliz y nos ahorraría muchas situaciones en las que a veces nos metemos y que se podrían salvar simplemente si hubiésemos pensado un poquito antes de actuar. Y ahora ya pues pasamos a lo que sería... Sí, al tema de la de cómo en la sociedad actual, y además ya has mencionado algo respecto a la prudencia, sí. Así que ya vamos de corrido. Hay errores de comprensión en uh-huh. cuanto a lo que son las virtudes y lo que son antivalores realmente, tanto humanos como espirituales. Sí, de hecho el cristianismo ha trabajado desde los primeros siglos, ha trabajado claramente esos valores en esa contraposición de opuestos, y el trabajo es con esos opuestos realmente... en la actualidad, ¿no? Cada uno de nosotros cuando hace un trabajo con los opuestos en realidad tiene unos frutos muy, muy interesantes, ¿no? Entonces hablamos, ¿cuáles son esos defectos y cuáles son esas virtudes? Bueno, pues estaría la humildad como virtud y su contrario como defecto sería el orgullo. Cuando escuchamos la palabra humildad, normalmente nos viene como una sensación de rechazo. En la actualidad. Sí, totalmente. Sí. O sea, una persona que es humilde es como una persona que como que tiene poco valor, ¿no? Y sin embargo, todo lo contrario, cuando hablamos del orgullo, es algo como que se potencia en la sociedad. Tienes que tener orgullo para que no te pisen, tienes que tener orgullo para ascender en el trabajo, en la sociedad, tienes que tener orgullo y amor propio para ser alguien en esta vida. Y sin embargo, cuando se habla de ser humilde, esa persona es que es demasiado humilde, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un término que se utiliza a veces con la palabra humilde, una forma de utilizarlo. Por ejemplo, pues de una familia, de una persona uh-huh. que viene de un lugar con ciertas carencias económicas, incluso hasta culturales, es que viene de una familia humilde. Y se dice incluso como un valor, ¿no? Es que viene de una familia humilde, ¿no? Es que estás diciendo como que viene de algún sitio malo, sí. Y que tiene más valor que haya conseguido algo en la vida, porque viene de un lugar malo, porque se dice esto, viene de una uh-huh. familia humilde. Entonces, es que malo de poco valor. De poco valor, sí, sí. Pues sí, este es de alguna manera es lamentable, porque empezábamos el podcast con una frase de Cervantes que nos decía que la humildad es la base y el fundamento de todas las demás virtudes, y que sin humildad ninguna de las otras aparece. Así es, cuando hablamos de los defectos, se dice también que el orgullo es el mayor de todos. La humildad, por lo tanto, también, su contrario, sería la virtud principal. ¿Pero qué es la humildad realmente? ¿Es esa sensación de falsa humildad, de encogimiento, de aparentar poco, de estar medio escondido que a veces tenemos, esa idea? ¿O esa idea de ser una persona pobrecita a la que podemos pisar o a la que se puede abusar? Todo esto, estas ideas, son totalmente falsas. La humildad realmente, ¿por qué la humildad es la mayor virtud? Porque la humildad realmente es saber claramente quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo, en la sociedad, en cualquier entorno, sobre todo qué lugar ocupamos en nuestro interior. Una persona que realmente es humilde no necesita defender su posición en ningún momento. Una persona que realmente es humilde no va a discutir con alguien para conseguir absolutamente nada.
porque lo tiene todo en sí mismo. Por eso es uno de los grandes, la gran virtud por excelencia. Aquella persona que realmente obtiene la virtud es aquella persona que ha eliminado, que ha acabado, que ha comprendido en profundidad esa parte del subconsciente que se llama orgullo. El orgullo en sí es cualquier concepto que tengamos de nosotros mismos, puesto que cualquier concepto que tengamos de nosotros mismos es separador, constreñidor, catalogador, etiquetador de lo que somos. Sin embargo, la humildad es saberse partícipe, saber quién somos, pero partícipes en una realidad unitaria, totalitaria, de lo que sería pues el espíritu. Entonces, fijaos realmente si es importante. Si uno no es humilde, si uno realmente está en un proceso de tener que defender a capa y espada lo que cree que es en cada momento, lo que cree que está haciendo en cada momento, la persona realmente humilde no tiene que defender absolutamente nada. Hace lo que tiene que hacer porque ve, porque observa, porque le toca esa situación, vive esa circunstancia. Pero en ningún momento va a pretender destacar de ninguna de las formas. Eso sí. Cuando le toque destacar, si es que esa es la circunstancia así, que le toque destacar, va a saber hacerlo como nadie. ¿Por qué? Porque se conoce a sí mismo. Fijaos, es importante. El humilde es el conocedor de sí mismo. ¿Qué tiene que ver eso con, ay, pobrecita, esa persona que... Acabas de decir incluso una forma de, para poder entender de forma diferente la humildad a como se suele entender, precisamente es eso, ¿no? Es decir, si yo soy muy bueno haciendo esto y puedo ayudar en este preciso momento porque es lo que toca, pues decirlo y hacerlo. Es decir, no, yo sé hacer esto. Exactamente. Y no tiene nada que ver precisamente ni con un lucirse, ni con nada de esto, ni con una vanidad, sino que es lo que hay que hacer en ese momento. El humilde hace lo que se necesita en cada momento. Por eso es fundamento de las virtudes. Es fundamento porque el humilde es el que sabe ser lo que es. Es el que sabe aceptar plenamente tanto valores como defectos. Y el que los muestra o los oculta sin ningún deseo ni de lucimiento, ni de ser reconocido, ni de nada absolutamente. Puesto que su propio reconocimiento está en sí mismo y en su íntima relación con la divinidad. Como dice en el Tao Te Ching, cuando el sabio hace su obra, se va, se marcha. Perfecto, sí. Es perfecto esa bien. Frase. Otra dupla de virtud, sí, y defecto, virtud o pasión o ego, es una que el mundo lo tiene totalmente tergiversado, ¿no? Tergiversado y olvidado. Y olvidado, que es la castidad y la lujuria. Sí. Primero, ni siquiera se tiene claro qué es lo que significan estas palabras en la actualidad. Cierto. Castidad, cuando se habla de castidad, suena a siglos pasados, ¿no? Sí, sí. Y nos recuerda, no sé, a una persona mojigata, a una monjita encerrada en un convento de clausura. O a un monje con un cilicio. Exactamente. Sí, sí, sí. Y cuando se habla de lujuria... es como, bueno, quien habla de lujuria es que realmente no ha entendido lo que es la sexualidad. No, a ver, no tiene nada que ver. La problemática es que cuando hablamos de lujuria pensamos o nos centramos solamente en el tema de la sexualidad. Y la sexualidad sería una parte de la lujuria. Malentendida, por supuesto. Igual que la castidad no solo tiene que ver con la lujuria. En realidad la castidad sería un sinónimo de pureza, pero no solamente un sinónimo de pureza, hay algo muchísimo más profundo, muchísimo más iniciático, muchísimo más importante para aquellas personas que tenemos búsqueda espiritual, que debemos realmente de llevar un camino, vamos a decir, casto, y un camino de conocimiento y profundización en aquello que es esa lujuria, ¿no? Porque ¿qué sería realmente la castidad o el camino casto para aquellos que intentamos pues andar este camino? La castidad sería el conocimiento profundo de las posibilidades que tenemos a nivel interno, a nivel energético en nuestro interior. Eso es realmente. No solamente eso, también la castidad implicaría el conocimiento de lo que es la auténtica relación con mayúsculas, no solamente con lo divino, sino los diferentes tipos de relación. Entre ellos, la auténtica relación de amor, de amor de pareja, de amor de cualquier otro tipo. Esa es la castidad en su mayor acepción. Y la lujuria, por supuesto, sería una incapacidad de comunicación tremenda. La lujuria es intentar
saciarse o satisfacerse de alguna manera a sí mismo con cualquier cosa. Cada vez es la búsqueda constante del deseo. A través de los sentidos, fundamentalmente, ¿no? Generalmente, al menos, al menos como se a través de los sentidos, pero más ontológicamente, es el olvido de la posibilidad de desarrollo a nivel energético. Uh-huh. El olvido de las interrelaciones tan profundas que se le pone al ser humano delante, ¿no? En relación no solamente de relacionarse correctamente con uno mismo, sino relacionarse correctamente con los demás a diferentes niveles, a nivel de pareja, a nivel de hermandad, a nivel de amistad, a nivel de familia. Y sobre todo, el olvido de esa interrelación tan importante que es con lo divino, con lo consciente, con lo espiritual. Entonces, eso sería realmente esa lujuria. En realidad, la lujuria se vivencia como es un olvido de que estamos conectados, eso se podría decir eso también. La castidad realmente sería el ser consciente de la conexión. La lujuria sería el olvido de estar conectados, y como nos olvidamos de que estamos conectados, sentimos un vacío tremendo. Y ese vacío lo intentamos llenar con lo que sería únicamente la satisfacción física sexual. ¿Por qué la sexual? ¿Por qué se relaciona la lujuria con la sexual? Porque como es el olvido de la interrelación con lo consciente, esa interrelación con lo consciente es plenitud. ¿Qué sensación hay más potente a nivel físico, a nivel de los sentidos, que el sexo? Ninguna. Entonces, de alguna manera, la castidad, que sería el conocimiento de esa interrelación con lo espiritual, se sustituye con una intensidad, una pobre intensidad a nivel sensual, a nivel de los sentidos y a nivel físico. Entonces, bueno, sobre todo remarcar que cuando hablamos de castidad estamos hablando de aquel quien trabaja con sus propias energías, que las conoce y que eso supone, evidentemente, supone muchísimas cosas de las que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero sobre todo supone la relación coherente con los demás también, incluso con uno mismo. Y, por cierto, comentar que alguna vez lo hemos comentado, pero para repetirlo, que hay que hacer una diferencia entre lo que es el celibato y lo que es la castidad. Sí, sí, o sea, sí. En la castidad sí que hay trabajo incluso con lo que se conoce como la sexualidad sagrada, ¿no? Como ya hemos explicado en algunos podcasts. Es decir, el que practica sexualidad sagrada es casto. Sí, sí. Entonces, en el caso del celibato estaríamos hablando de aquellas personas que por sus votos religiosos o personales deciden no hacer absolutamente nada con la sexualidad y, por tanto, uh-huh, no hace nada con su energía, con los problemas que eso conlleva. Sí. Casi que es preferible incluso tener sexualidad, como aquí decimos, normal, o uh-huh, la que se suele tener generalmente, en lugar de no hacer absolutamente nada. Es decir, o hacemos una cosa o hacemos la otra, pero no hacer nada con ello nos puede perjudicar de diferentes formas, ¿no? Bien, pues entonces hemos comentado sobre la humildad y el orgullo, la castidad y la lujuria, y ahora también hablaríamos de la serenidad y la ira. Mira, fijaos que este dúo de serenidad e ira quizás son de los más conocidos y de los mejor entendidos de todos los que vamos a hablar. Sí. Porque de alguna manera la ira, como es tan escandalosa, arma tanto jaleo, es incívica, está muy mal vista. Es incívica. Exactamente, está muy mal vista. Entonces, un poquito de ira, uno tiene que defenderse, irónicamente, uno tiene que defenderse, ¿no? Decimos. Pero normalmente es la mala de la casa. Por lo tanto, más o menos está entendida. ¿Qué sería la ira entonces? Sería esa actitud de defensa, ese estado de piel de erizo, solemos decir aquí, piel de erizo, de atacar antes de que me ataquen y luego después de, bueno, atacar y continuar atacando en un estado desbordado. Muchas veces cuando hablamos de la ira, nosotros hablamos de alguna manera, es que es como una locomotora en marcha que muchas veces pretende pararse, apaga los motores, pero la propia inercia de todo el tren, de todos los vagones, de la misma locomotora sigue en funcionamiento porque de alguna manera pierde el control. Su contrario es la serenidad. La serenidad también es algo que se busca mucho, pero esto sí, se busca muy incorrectamente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la serenidad como virtud es algo que únicamente vamos a encontrar en nuestro interior. No vamos a encontrar serenidad si nos vamos a la montaña. Bueno, si nosotros tenemos esa tendencia y nos gusta, bueno, está bien. Pero la auténtica serenidad es algo que se instala en nuestro interior
y que lo podemos encontrar en la montaña, en solitario o rodeados de una multitud en medio de cualquier ciudad y rodeados de todo el bullicio. Porque tiene que ver con esa amplitud, ese asentamiento interior, ese descanso, esa ausencia de lucha. Si la ira es una defensa, es una lucha, la serenidad es realmente ausencia total de lucha. Pleno descanso, plena participación con todo lo existente, con todos los constantes movimientos de todo lo real. Por lo tanto, de alguna manera sí que es una virtud codiciada, pero muchas veces malentendida. Lo mismo sucede, a veces buscamos, por ejemplo, la serenidad en prácticas, como puede ser la meditación, esto es quizás más correcto, pero sucede lo mismo. No podemos pretender que la serenidad sea solamente un instante en el que nos asomamos cuando estamos en una pequeña práctica de meditación, sino que debe de ser un entendimiento. Una virtud en sí es un entendimiento, un lugar donde de alguna manera volcamos nuestros pensamientos, emociones y actos para descansar, para fluir, podemos decir. No me gusta mucho este término, pero bueno, para que se entienda, fluir. Sí. Bueno, de hecho, esto me está recordando la serenidad, que en cierta forma implicaría también como la ausencia de pasiones, pero en el entendido filosófico del término. Uh-huh. Como cuando se habla, por ejemplo, del estado de apacella, es decir, de no pasión, sí. De no ego, podríamos decir, o de incluso de ataraxia también, que se utiliza en la filosofía griega y helénica, que son términos que nos están hablando de estado interior óptimo en el cual no hay perturbación interior. ¿Bubei? También, en parte sí, en parte también tiene relación con el estado de serenidad, con el bubei, y de hecho ya que, mira, lo empalmamos ahora con el taoísmo y también un poco con el budismo, en el que cuando se habla del bubei o se habla de esa serenidad, de esa paz interior incluso, podríamos decir, con el símbolo del bambú, ¿no? Es decir, el bambú es totalmente flexible. No lucha, pero aún así... No se resiste. Exactamente, no se resiste y aún así es totalmente flexible, pero es muy duro. Y se adapta a los vientos y se adapta a todas las circunstancias, que al mismo tiempo también es un poco parecida a cuando se habla del taoísmo de la virtud suprema, que le llaman así, que es el agua, que es que, bueno, que de ahí salió el famoso esto de Bruce Lee, de Be Water My Friend y demás, pero que viene de un libro taoísta, que es el Wenzhu. Se le atribuye a Lao Tse, pero bueno, realmente no, era de alumnos y demás. Pero la cuestión es que se define muy bien lo que es la virtud suprema del agua, que viene a decir esto, ¿no? Se puede acuchillar y no va a sufrir ningún tipo de daño, se va a golpear y tampoco va a sufrir ningún tipo de daño, pero tiene fuerza suficiente para hundir una isla o para hundir lo que sea, tiene fuerza suficiente para horadar la piedra, pero al mismo tiempo se da para todo sin ningún tipo de distinción. Aquí estaríamos hablando de la completitud de todas las virtudes posiblemente de lo que la es el estado de adaptabilidad, pero que empieza en parte también con la serenidad, que es uno de los fundamentos que creo que va muy a la par con la humildad, en el sentido de que el humilde es sereno porque sabe lo que se necesita. Exacto. Y al saber lo que se necesita y lo que es coherente, por tanto simplemente hay espera o hay ser, más bien que espera, hay ser, hay estar, y el que simplemente está y es, más allá del tiempo y el espacio y de lo que sucede externamente, uno se mantiene en esa calma interior y por tanto puede ser humilde y puede estar ahí presente, ¿no? Bien, totalmente. Pasando a otras dos contraposiciones, hablaríamos también de la templanza y la gula, porque nos hemos quedado pendiente de hablar con las virtudes cardinales, hablar concretamente de la templanza, pues ahora es el momento de definirla. Pues sí, aquí sucede también otra cosa curiosa. Todo más o menos sabemos lo que es la gula, pero no lo tenemos como un defecto, sino como algo casi que se toma a broma, a no sé, que nos de alguna manera nos perjudique, ¿no? En realidad se habla de trastornos alimenticios, se habla de ansiedad incluso, pero el término gula es como si hubiese quedado un poco en desuso, ¿no? Y su contrario, más todavía. La templanza. ¿Alguien sabe lo que es la templanza? Yo creo que ni se usa esa palabra. Exactamente. Y sin embargo, la templanza es un término que significa medida.
Es ser templado, tener la medida justa para cada situación, para cada circunstancia, ¿no? Se relaciona con la gula porque la gula de alguna manera nos habla de el exceso de comida, ¿no? El exceso de alimentarnos, el exceso de necesidad de llenarnos constantemente, y que de alguna manera eso debería de pararse o de regirse por esa templanza que implicaría el saber en qué momento debemos de parar algo, saber hasta dónde es correcto lo que tenemos que hacer y hasta dónde tenemos que cambiar, tenemos que dejar lo que estamos haciendo. Algo que lamentablemente en la sociedad actual no se contempla de ninguna de las maneras, porque no solamente no se contempla con la comida, comemos una barbaridad. Se habla, no, es que lo correcto es comer 3 veces a la semana, no, lo correcto es comer 5 veces, no, lo correcto es comer día, una vez a la semana. Perdón. Si fuese a la semana hablaríamos ya de ayuno y eso sería a lo mejor a veces más correcto. Pues sí, al día. Se habla de comer eso 3 veces al día, o 5 veces al día, o 2 veces al día. Bueno, son modas, ¿no? Cada vez a veces se dice una cosa, a veces se dice otra cosa. La verdad es que realmente, ¿cuánto deberíamos comer? Para saber realmente cuánto debemos comer, lo que tenemos que hacer es aprender a observar nuestro propio cuerpo. Aprender a observar nuestras tendencias psicológicas y darnos cuenta de que hasta este punto sí necesito comer porque es necesario para mi subsistencia, y hasta este punto ya no es comer sino búsqueda del placer, que eso sería la gula. La comida no es que nos tenga que desagradar, pero tampoco debe ser un pozo en el que volquemos nuestra búsqueda de placer porque no la hemos obtenido en otras cosas. Por eso se relaciona muchísimo la gula con la ansiedad. Estoy ansiosa. ¿Qué significa ser ansiosa? Ansiosa significa estar buscando algo, necesitando algo. Estoy intranquila porque no tengo algo. Y ese algo, cuando no lo encuentro, ¿qué hago? Me lleno de comida. Esto realmente es lamentable. ¿Por qué? Porque primero, no vamos a poder obtener lo que deseamos siempre. De hecho, casi nunca vamos a obtener lo que deseamos. Por eso es tan importante el trabajo con la aceptación de lo que uno es, de lo que uno tiene en este instante. No quiere decir con ello que no pueda cambiarlo. Pero lo primero para poder cambiar es aceptar lo que uno tiene en este instante, aquí y ahora. Y si algo no llega, pues no llega. Quizás tenga que llegar o quizás no tenga que llegar, y quizás eso sea lo mejor para nosotros. Si no hacemos eso, viviremos en un constante estado de ansiedad, de infelicidad, como ya decíamos la semana pasada. Y eso nos va a hacer volcar en esa falta de medida en una de las cosas tan fáciles de acceder en la actualidad como es la comida. No solamente hablamos de comida en este momento, ¿no? Cuando hablamos de la gula, sí, porque se relaciona concretamente con ese saciarse, ese placer obtenidos, que además se habla de 2 tipos de gula, ¿no? Una sería la que obtiene placer a través de la boca, y la otra gula es la que obtiene placer a través del estómago. ¿Qué diferencia hay entre esto? Pues que hay 2 tendencias. Una tendencia sería la que necesita, bueno, es más sibarita, que su placer no está en llenarse, sino en saborear, ¿no? Uh-huh. Saborear intensidades, ¿no? De sabor, ¿no? Claro, ¿de qué va a ser? Uh-huh. Y por otro lado está el otro tipo de gula, que es la que necesita, le da igual cómo sepa la comida, si es mejor o peor, pero lo que le interesa es mucha cantidad, llenar, sentir la sensación de saciedad en el estómago lleno. Tanto una como ninguna de las dos son buenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que de alguna manera está sustituyendo lo que debería llenar nuestro interior. Y llenar nuestro interior no es con la comida. La comida sirve para que subsistamos a nivel físico. Pero esas necesidades, esas ansiedades que surgen es debido no a que no consigamos lo que queremos, sino que erramos el tiro, como se dice también en la tradición. No estamos acertando en qué es lo que necesitamos. Y no es que necesitemos una cantidad de comida exagerada, no es que necesitemos un montón de cosas, no es que necesitemos un montón de atenciones, un montón de sensaciones, no. Lo que necesitamos es estar a gusto con nosotros mismos tal y como somos. Eso es lo importante, tal y como nos suceden las cosas, sean más difíciles o más fáciles. Pero si nosotros no somos capaces de aceptar una situación que en principio es relativamente fácil, como por ejemplo decir, bueno, pues hasta aquí como, ya no como más porque no es necesario. Si no tenemos la suficiente voluntad para hacer eso, ¿cómo vamos a poder soportar situaciones mucho más difíciles, como puede ser la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o una enfermedad? ¿Cómo vamos a soportar eso si no soportamos el no comernos la 3ª galletita?
O el tercer postre o el tercer plato. Entonces esto es importante, esa templanza, ese ubicar una medida consciente, aprender a observar qué es lo que realmente necesitamos. Eso es la auténtica templanza. Bien, y ahora pasamos a otras dos que tienen muchos matices, y varias formas de entenderlo de forma positiva y negativa. Me estoy refiriendo a la diligencia y a la pereza. Pues sí, este dúo, pereza y diligencia. De esas dos palabras, la que más se conoce es pereza. Sí. La pereza. Todos, de alguna manera, entendemos lo que es la pereza y hay, pues, bueno, dos formas de entenderla. Negativa, sí, y positivamente. Positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de positiva, sería pues esto, un domingo por la tarde, o que me voy de vacaciones y que no piensas hacer absolutamente nada porque estás descansando. Aquí se confunde un poco ya también con la serenidad, podríamos decir, de buscar serenidad. Con la búsqueda de serenidad, o relax, sí, sí. Y demás, buscar eso, pero que tiene que ver con la pereza de no hacer absolutamente nada. Y en ese punto estaría bien visto, pero luego está la parte negativa que se considera de la pereza. Que, por ejemplo, si estás trabajando y tienes unas obligaciones y unos deberes que cumplir y que no los haces, o no los haces con la suficiente diligencia, con el suficiente trabajo que requiere esa función que estás desempeñando, ¿no? Exactamente, así es. Pero incluso esa pereza que más o menos está aceptada, más que bien vista o positiva, una pereza aceptada que es, bueno, pues que todos tenemos derecho realmente al ocio, ¿no? Sí. A no hacer nada. Ociosidad. Y está bien en un sentido de decir, una cosa es el ocio, una cosa es el descanso y otra cosa muy diferente es la pereza. Exactamente. Porque cuando nosotros de alguna manera nos ubicamos en un estado de pereza, estamos ubicando un estado determinado a nivel psicológico que arrastra tanto la mente, como las emociones, como el instinto, como el cuerpo físico, igual que todos los demás, por supuesto, y que nos hace entrar a veces en un círculo vicioso, en el sentido de que mientras más nos dejemos llevar por ese descanso, por ese abandonar las actividades, más difícil nos va a costar retomar nuestras actividades. Por otra parte, la diligencia es una palabra que prácticamente ni se usa, y que mucho menos el sentido que tiene. De hecho, cuando alguien es diligente, que sería todo lo contrario de ser perezoso, es decir, una persona activa, una persona proactiva, que se suele decir también, ¿no? Una persona que enseguida se ocupa de sus quehaceres, de sus ocupaciones, de lo que tiene que realmente que hacer. Y a veces, cuando una persona es así, de esta forma, en la sociedad muchas veces se le mira mal. Sí. Sobre todo en ciertos entornos de trabajo, una persona que es diligente y que está siempre dispuesto a realizar con buen gusto su trabajo. Qué responsable, ¿eh? Exactamente. A veces se le critica en el sentido de que es como si quisiera trepar. Por un lado, como si fuera un trepa, es decir, una persona ambiciosa. Por otro lado, muchas veces se puede recibir comentarios, que esto es súper típico, de decir, bueno, ¿qué? ¿Es tuya la empresa? ¿Que trabajas más que el jefe o que la jefa? Este tipo de cosas son comentarios que de alguna manera denigran un valor, que es ese valor de la actividad, ¿no? Ese valor de entregarse realmente a ese movimiento necesario. Incluso del gusto por el trabajo bien hecho. Exactamente, ahí está. Parece como si que tuviésemos que hacer nuestro trabajo mal por ir en contra, no sabemos muy bien por qué, de esa idea extendida de que los trabajadores tienen que estar en contra del jefe y el jefe en contra de los trabajadores. Y esto es, pues, lamentablemente es no entender realmente lo que es esa virtud de, como tú has dicho, hacer bien el trabajo. Que, curiosamente, bueno, la diligencia realmente se podría traducir como areté. La excelencia. La excelencia realmente. El saber hacer tu trabajo con gusto y con delicadeza y con entrega y con entusiasmo y disfrutar realmente de ese trabajo. Tanto es así que la pereza, es decir, el rechazo, la pereza se puede entender también como el rechazo a todo esto, nos ha llevado a ser indulgentes, nos ha llevado a ser personas que despreciamos de alguna manera la entrega, ¿no? Y que además nos impide muchísimas veces encontrar realmente nuestra verdadera vocación. No es posible, porque cuando uno se dedica, claro, eso sí, podemos dedicarnos a cualquier hobby como vocación, pero si nuestra vocación es el trabajo, somos, ¿cómo se llama?, adictos al trabajo. Workaholic. Workaholic, hay un término sí. en,
en inglés es así, workaholic, algo parecido. Exactamente. Sí. Entonces, esto es lamentable y es debido precisamente pues a no comprender realmente lo que es la virtud del trabajo bien hecho. Y no solo con el trabajo, sino que también en las relaciones entre personas. A veces sucede que cuando una persona es diligente en el sentido de que es atenta hacia los demás, en las que hay una amabilidad, un intento de ayudar o de estar presente para ayudar, cuando existen las buenas palabras y se intenta tener una relación correcta y coherente, a veces se traduce esto para otras personas en peloteo. Que no sé si esto los amigos y amigas de Sudamérica o Centroamérica que nos escuchan, a lo mejor esta palabra no se utiliza, pero sería algo así como... Es que ahora no conozco un término en ese... Sería como alabar a alguien que está por encima de ti para conseguir buena atención. Muchas gracias, sí. Mira, esto justamente pasa con el lenguaje, que a veces utilizamos las palabras sabiendo lo que significan, pero luego definirlas a veces lo tenemos ahí como que baila un poco más en nuestra mente. Pero esto, ¿no?, lo que acaba de comentar Ángeles, ¿no? Esto es lo que aquí en España le llamamos pelotear, ¿no? Ser un pelota. Ser un pelota. Entonces se confunden con eso incluso también, es decir, la diligencia, las buenas maneras y demás, que no quiere decir que no exista gente que haga eso, pero se puede discernir, se puede diferenciar, sí. O sea, se puede ver de forma clara, pero son comportamientos que son buenos, o vamos a decir, mejor dicho, correctos, coherentes, y que se ven también mal. Sí, eso, en definitiva, vemos que en líneas generales, en muchas ocasiones, la diligencia es un valor mal visto. Totalmente. Lo mismo que la humildad, la castidad, que ni siquiera se conoce, y la templanza también, ¿no? Sí. Lamentablemente con casi todas. Por eso este podcast, para de alguna manera darle valor, ¿no? Al valor real que tienen esas virtudes para acercarnos a un estado más pleno, más íntegro, más feliz, en definitiva, en nuestro interior. Claro, porque fijémonos además en otro punto, que es que todos estos, cuando hay esta tergiversación de los valores y se practican los contrarios o se conceptúan como buenos cuando son... Es que no quiero utilizar buenos y malos, pero cuando son, digamos, más perjudiciales o más beneficiosos, estamos incurriendo en el puro egoísmo y el egocentrismo. Porque totalmente. Cuando estamos hablando de antivalores, estamos hablando de aquello que, como decías tú antes, con el orgullo, con la lujuria, que nos separa, que nos escinde de la relación con los demás, con uno mismo, incluso de una relación coherente con lo sagrado. Entonces, cuando estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es simplemente crear, digamos, una especie de burbuja y una forma muy sesgada de relacionarnos y de entender el mundo. Cuando estamos practicando los valores, estamos participando conscientemente en el mundo, con los demás, con el entorno, con uno mismo, con lo sagrado, y por tanto vemos que en este sentido vivimos un poco en el mundo al revés. No es que estemos en un mundo horroroso, horrible, que todo el mundo... No queremos indicar eso porque, en ese sentido creemos que tampoco estamos tan mal, incluso como a veces se intenta vender. Pero sí que es cierto que hay ciertas consideraciones como sociedad que consideramos, y a ojos de la tradición, pues que sí que hay conceptos erróneos, ideas erróneas que nos llevan a esa infelicidad, a ese mal entendimiento entre vecinos, entre pueblos, entre parejas, entre países y entre todos muchas veces. Pero no quiere decir que todo esté tampoco tan horrible, porque las virtudes también se practican. O sea, hay personas que también lo hacen, ¿no? Queremos hacer también un poco este matiz, porque no somos no somos catastrofistas, incluso muchas veces aparece esto en la religión, y incluso en escuelas tradicionales a veces se ve muy catastrofista, pero bueno... No, ni muchísimo menos, claro. Si no haríamos estos podcasts, ¿no? Si consideramos que no podemos cambiar. Lógicamente el cambio y la práctica de estas virtudes... Exactamente. Nosotros mismos las llevamos a la práctica cuando somos capaces, lógicamente. Por supuesto. Y si nosotros somos capaces, cualquiera lo es también. Claro, claro. Claro. Bien, pues pasando, que quedan todavía un par más por comentar, hablaríamos del altruismo y de la avaricia. Exactamente, este otro dúo tan importante. Son palabras ambas que se conocen claramente y que podemos entender su significado. Pero si bien lo que es la virtud, que sería el altruismo, está muy bien aceptado, eso de poder ayudar al otro,
de entregar pues aquello que de alguna manera pues no necesitamos, o compartir realmente lo que tenemos con los demás, con los que no necesitan, pues es algo que se entiende como algo correcto, ¿sí? Pero luego a veces se entiende de una forma muy, muy limitada y a veces como muy negativa, como por ejemplo el hecho de que dar lo que nos sobra, eso no es altruismo. Dar lo que nos sobra es simplemente quitarnos del medio lo que nos molesta. Perdón, pero así lo siento. En realidad, el altruismo sería compartir, no dar. No dar, tú no eres nadie para dar, ¿no? No somos nadie para dar. Es compartir lo que tenemos con el otro, con los demás. Y realmente se entiende, se puede entender de esta manera, pero hay determinados valores relacionados con el altruismo, como son el desapego o como son el contentamiento, estar contentos, o sea, plenos con lo que tenemos, que no se aceptan ya tanto. Eso de desapegarnos de lo que tenemos, ya sea de relaciones o ya sea de posesiones, nos cuesta mucho. De la misma forma que también nos cuesta mucho estarnos tranquilos, buscar esa serenidad de la que hablábamos hace un momento y contentarnos, ¿no?, en ese contentamiento con lo que somos y con lo que tenemos. De hecho, es todo lo contrario. Lo que se potencia muchísimo en esta sociedad es la avaricia. En una sociedad donde lo que más prima es el consumismo y donde realmente ese consumismo se ha interiorizado tanto que ya es normal, tener exceso de cosas, exceso de comida cuando realmente necesitamos pues lo que necesitamos para subsistir, nuestro cuerpo físico, exceso de abrigo, cantidad de ropa que muchas veces ni usamos, y exceso de refugio, que puede ser que tengamos, pues ya no me refiero a tener varias casas, eso no es tan habitual, hay quien los tiene, pero no es tan habitual, pero la casa que tenemos, a veces, en algunos casos, necesitamos nuestra casa tal como es, necesitamos tantas habitaciones, necesitamos tantas cosas en la casa, parece que tenemos una casa no para habitar, sino para guardar las cosas que tenemos, que acumulamos. Un almacén, ¿no? Entonces eso es debido a esa avaricia, a esa necesidad de acumular, que se nos, bueno, pues se nos ha inculcado desde lo que es la sociedad actual, desde ese consumismo tan exagerado. Y ya para ir terminando este podcast, este apartado del podcast de esta semana, pues algo que hemos estado buscando una palabra y de hecho, bueno, lo digo y luego os comento, que es la alegría por el bien ajeno. Y en contraposición, la envidia. No hemos encontrado al menos nosotros una palabra, y mira que hemos buscado un poco que definan una sola palabra, que es la alegría por el bien ajeno. Cosa que, bueno, nos dice algo también de nuestro lenguaje, de nuestra sociedad. Sí, de la pobreza realmente de lenguaje, con lo cual también es pobreza espiritual, sí, de alguna manera. De todas formas, si alguno de vosotros conoce una definición exacta, una palabra exacta, concreta, que defina la alegría por el bien ajeno, pues por favor dejadlo en los comentarios, porque así lo añadimos a nuestro vocabulario, porque es que es algo realmente bello, porque está hablando precisamente de la interrelación con los demás de una forma feliz, bella y coherente, ¿no? Alegrarse por el bien ajeno. Sí, aunque no tenemos realmente una palabra, como tú dices, ¿no?, para describir ese concepto, sí que de alguna manera se entienden perfectamente en la sociedad tanto uno como otro, tanto lo que es alegrarse por el bien de los demás como lo contrario, que sería la envidia, el defecto. Sí, alegrarse por el bien ajeno ya se define de alguna manera. Realmente es hacerse consciente de que todos participamos de una misma realidad y que el bien del otro es un bien para ti también. Entonces, por eso tan terrible es su contrario, que sería esa envidia. Esa envidia que parte precisamente de la comparación. Si de alguna manera formamos parte de un todo, todo conjuntamente, la realidad es que esa alegría por el bien ajeno sería la capacidad de reconocer la propia particularidad de cada uno de los, o sea, de todos los demás, ¿no? Cada uno puede desarrollar en sí mismo su propia, debe desarrollar su propia particularidad. Y cuando uno ve la particularidad de otro, eso es alegría porque es riqueza común, riqueza para todos. Y todos nos enriquecemos de la particularidad de cada cual. Esto es lo que se rompe con la envidia. La envidia sería todo lo contrario, sería ese compararse con el otro, de tal manera que no solamente estamos ya de alguna manera
cayendo quizás en pensar mal del otro, sino que estamos también pensando mal de lo que nosotros tenemos. La comparación siempre en detrimento o todo lo contrario, en sentirnos pues por encima, hace que no veamos la realidad ni de la persona que estamos viendo ni de nosotros mismos. Y esto empobrece fundamentalmente nuestra calidad interior. La comparación es una de las peores plagas que tenemos y uno de los peores perjuicios que podemos tener. Estar siempre comparándonos implica que jamás vamos a ser felices, porque siempre vamos a encontrar a alguien que va a hacer algo mejor que nosotros. Siempre vamos a encontrar a alguien que tiene aquello que nosotros hemos deseado en algún momento. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a atraer por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de trabajar, por cualquier cosa. Si nosotros nos pasamos la vida comparándonos, y lamentablemente esto es así porque también la sociedad se ha potenciado muchísimo, sobre todo en relación, pues yo que sé, a los cánones de belleza, la comparación con esos modelos de cánones de belleza, la comparación con el canon de lo que es la seguridad económica, el éxito en el trabajo, el triunfo en los estudios, en el trabajo, en lo social, en lo de la pareja, en todo. El triunfo, por favor. No hay nada peor para la propia felicidad que la búsqueda constante del triunfo. ¿Qué es eso de triunfar? O su contrario, ¿qué es eso del fracaso? No son nada más que ideas, ideas absurdas que muchas veces tomamos, sobre todo si somos jóvenes, y que nos pueden hacer la vida pues bastante difícil. En definitiva, estamos viendo entonces que todo esto son antivalores que configuran nuestra forma de vivir y de percibir la vida, ¿no? Totalmente. Realmente es lamentable porque pasa lo siguiente, ¿no? Hablando rápidamente. Las virtudes están prácticamente olvidadas o denostadas. Y sin embargo, se ensalzan lo que serían los defectos. En algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando hablamos del orgullo como un defecto o de todos los demás, en relación al orgullo es, es que hay que tener algo de orgullo, porque si no, los demás te pisan. Eso no es orgullo. Realmente uno tiene que tener la suficiente dignidad para ubicar su lugar, ubicar su realidad o lo que realmente se ha ganado. Pero eso no es orgullo. Por otro lado, en relación a la lujuria. A la lujuria ni siquiera se nombra, pero eso sí, a vivir que son dos días, aprovéchate de todo lo que puedas. Por otro lado, la ira. No, es que hay que defenderse. Es que uno no se puede dejar pisotear. En relación a la gula, pues muy relacionado con la lujuria, a comer que son dos días, a disfrutar de placer y sin mirar, sin medida, ¿no? En relación a la pereza, podcast que estamos tocando en el tema principal del programa de esta semana,
es sobre todo para sugerir también que hagamos una reactualización de lo que consideramos nosotros mismos, cada uno de los que estáis escuchando, pues invitaros también a reflexionar qué consideráis valores y lo que no, o qué definición tenéis de cuáles son esas virtudes y defectos, de qué forma las vivís, de qué forma las conceptuáis, porque es importante que siempre que comenzamos un camino de autoconocimiento, que hagamos una constante revalorización de todas las ideas que tenemos sobre lo que es el camino, sobre lo que es la vida, lo que son las relaciones con los demás, cómo nos relacionamos con lo sagrado. Y bueno, pues esto es una forma más también de reflexionar sobre cómo vivimos la espiritualidad, cómo vivimos las virtudes, los defectos o las pasiones, egos, y cómo vivimos la vida en relación a todo esto, ¿no? Totalmente. Bien, pues ya terminamos este apartado. Ahora vamos a pasar al libro recomendado de la semana. Continuamos con la sección de libros recomendados y esta semana realmente traemos dos libros. Ahora explico por qué, o dos obras, mejor dicho, porque una es en tres tomos. Bien, pues la primera de la que quiero hablar es de un libro para aquellos que estén interesados a tener un conocimiento mínimo, como una especie de introducción a lo que sería la filosofía occidental, que es Historia del pensamiento filosófico y científico, escrito por Giovanni Reale y Dario Antiseri. Giovanni Reale es catedrático de Historia de la Filosofía y Dario Antiseri es catedrático de Filosofía del Lenguaje. Estos dos profesores italianos escribieron estos libros en los años 80, concretamente en el año 83, y luego ya lo publicó Herder, la editorial Herder, la publicó en el 1988, pero bueno, luego ha habido más ediciones y demás. Y son libros muy interesantes porque hablan muy claramente, están dedicados a profesores de bachillerato, y por tanto pues son muy esquemáticos los libros, y entonces nos hablan de la historia de la filosofía occidental hasta la actualidad. Es una obra entonces muy completa, que incluso también se estudia en universidades como anexos, como libros para complementar. Entonces son muy recomendables, y bueno, de hecho está hecho en tres tomos que están muy bien diferenciados, marcan diferentes épocas de la filosofía, de la historia de la filosofía en Europa. Por un lado, el primer tomo está dedicado a la antigüedad y la Edad Media, es decir, llega hasta Santo Tomás de Aquino, incluso creo que un poco más allá. El segundo tomo va del humanismo, es decir, cuando ya empieza a aparecer el Renacimiento y demás, y el iluminismo, entonces va del humanismo hasta Kant, hasta el romanticismo, y de hecho, bueno, aquí inicia el romanticismo prácticamente, y luego ya el tercer tomo pues va desde el movimiento del romanticismo, que ya estaríamos hablando sobre todo del siglo finales del XVIII, a lo largo del siglo XIX, más o menos, hasta la actualidad, hasta el siglo XX, digamos, ¿no? Siglo XXI ya no, porque es como se escribió a finales del siglo XX, pues toca toda la filosofía del siglo XX. Entonces son libros muy interesantes, pero tienen un añadido, y como decía, el título es Historia del pensamiento filosófico y científico. Es decir, que también hay algunos capítulos dedicados al desarrollo de la ciencia en Europa en esos siglos, lo que es pues una buena complementación junto con la historia de la filosofía. Así que son libros muy completos, son muy, muy recomendables si queremos pues iniciarnos un poco en lo que es la historia de la filosofía y conocer los conceptos básicos de los filósofos más importantes. Porque hay muchos libros de historia de la filosofía y se siguen escribiendo y se seguirán y siempre ha habido. Entonces estos tres libros para nosotros pues nos parecen que están muy bien. Pero quiero recomendar otro libro porque cuando se habla de filosofía generalmente se piensa pues que se inicia en Grecia a partir de, bueno, por ejemplo, los presocráticos, y que ahí empieza la historia del pensamiento y que eso define lo que luego va a ser Europa durante 25 siglos. Entonces se considera que filosofía es eso, como si en otros lugares nunca hubiera existido la filosofía y la forma del pensamiento, pero no es así. El pensamiento ha existido siempre en el sentido de lo que podemos conocer como filosofía, como formas de buscar la verdad, de allegarse a la verdad. De hecho, la primera filosofía luego ya cambiaría en algo más político y científico y demás, pero la primera filosofía tiene muchísimo que ver con lo espiritual, es su razón de ser realmente. Bien, pues el siguiente libro
libro que quiero recomendar para tener una complementación con lo que es la historia de la filosofía en Occidente es conocer un poco las filosofías de Oriente. Entonces, hay un libro de una profesora de la UNED que falleció no hace mucho, que es María Teresa Román, que por cierto también tienen vídeos colgados, la Universidad de la UNED tiene vídeos colgados de esta señora que habla, entrevista a diferentes expertos en temas de Oriente. Entonces, pues si buscáis a María Teresa Román en YouTube, vais a encontrar vídeos que están muy bien de entrevistas y demás. Entonces, esta mujer ha escrito varios libros, pero este libro en concreto se titula Sabidurías Orientales de la Antigüedad. Y como decía, es un libro en el que primeramente nos habla del encuentro entre Oriente y Occidente, de si pueden unirse o no en pensamiento y en formas de entendimiento de la realidad misma. Entonces también está como ese pequeño debate. Luego ya pues se sumerge en estudiar o en hacer una aproximación en la sabiduría de Oriente en general, pero luego en particular a lo que sería la sabiduría de Egipto, la sabiduría de Mesopotamia, de Irán, también de la India y de China. Entonces se sumerge en lo que sería el Oriente en particular, de estas sabidurías milenarias, y entonces tenemos una buena complementación. El libro en concreto este de Sabidurías Orientales de la Antigüedad, recomendamos la segunda edición porque añadió más contenido la profesora Román. Lo editó Alianza Editorial. Entonces, es un libro muy interesante que también vale la pena para hacer una aproximación, para introducirnos en las sabidurías orientales de la antigüedad, junto con La historia del pensamiento filosófico-científico de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Así que esta es la recomendación de la semana y ahora ya vamos a pasar a la sección de simbología. Comenzamos con el simbolismo de la semana, el símbolo de la semana, tanto el simbolismo tradicional como dentro del simbolismo tradicional, como qué puede significar cuando nos lo encontramos en un sueño. Bien, pues esta semana vamos a hablar del simbolismo del libro, no de un libro en particular, sino el libro, cualquier libro, o sea, un libro. ¿Qué significa el libro cuando se trata de la simbología tradicional? Bien, pues tenemos que ir vamos a empezar por lo que serían las religiones del libro, es decir, el judaísmo, las abrahámicas, ¿no? El judaísmo, perdón, el islam y también el cristianismo, que tienen como fundamento, que no son las únicas, pero tienen como fundamento un libro revelado, un libro sagrado. Pero esto no únicamente está dentro de estas tres religiones, sino que siempre en todas las religiones existe un libro que es fuente de conocimiento, fuente de consejo espiritual, es mensaje divino, mensaje revelado, aunque se expresa de diferentes formas, como pueden ser los tantras en el hinduismo y en el budismo, como pueden ser los Vedas, que incluso hay algunas leyendas como que el dios Vishnu le entrega a Manu, que era el primer ser humano, y le entrega después de un diluvio universal los Vedas, etcétera, etcétera. Esto es algo que nos encontramos constantemente. Por tanto, ¿cómo podemos definir simbólicamente lo que es el libro? Pues el libro se puede definir como recipiente de lo sagrado. Es recipiente de lo sagrado. ¿Por qué? Porque contiene la palabra divina. Por tanto, el libro es vida, es manifestación de lo divino. Es vehículo de lo divino, con lo cual se nos está guiando con sus consejos espirituales y sus direcciones para que podamos allegarnos a la divinidad misma, para que podamos despertar la conciencia, iluminarnos con los diferentes términos que se utiliza, lo que es el desarrollo espiritual. Cuando utilizamos la transversalidad de los símbolos, cuando hablamos de los diferentes símbolos que tienen sus semejanzas, estaríamos hablando que se asemeja también el libro, se asemeja por ejemplo al simbolismo del corazón, que alguna vez hemos hablado de él. ¿Por qué? Porque el corazón es en el ser humano trono de lo divino, o sea, es el lugar donde habita lo divino, es el lugar de la revelación. El libro también se puede considerar incluso templo.
¿sí? Porque del mismo modo que el templo es un lugar que es casa de Dios, literalmente, como por ejemplo se dice en el cristianismo, pero está en todas las tradiciones, pues el libro también es casa de Dios en otro sentido. Por tanto, el libro revelado tradicionalmente, pues es donde está ese mensaje divino. Luego también podemos mencionar que también a veces en diferentes representaciones, por ejemplo en el románico, ¿no?, en catedrales y también en el gótico a veces, en catedrales, en iglesias, nos encontramos que cuando aparecen personajes con libros, a veces aparece el libro abierto y el libro cerrado. Cuando se habla del libro cerrado es como el conocimiento abierto, conocimiento al que se accede, conocimiento que está, digamos, disponible, conocimiento... Develado, muchas gracias. Está el conocimiento que se devela. Cuando es el libro que está cerrado, está hablando del conocimiento secreto, de ese trabajo que hay que hacer para llegarse al conocimiento secreto. Es también incluso un indicativo de decir, mira, aquí está ese conocimiento secreto que estás buscando, ese conocimiento divino que tú anhelas obtener o llegar a él, ¿no? Entonces es una representación que surge de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, de hecho, algo que alguna vez hemos explicado ya, pero mencionar que como algo curioso, que por ejemplo en la Torá, cuando la leemos pues, en hebreo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, la primera palabra que sale en el Génesis, la primera letra es la letra Bet, es decir, Bereshit bara Elohim, la primera letra es Bet, y si buscamos la letra Bet en hebreo, pues veremos que tiene un poquito como forma de casa, porque tiene como su techo, tiene una pared y tiene su suelo, pero hay una parte que no tiene ninguna grafía, que es como si fuese la puerta, la entrada y salida, y es la primera letra. De alguna forma, simbólicamente, se nos está indicando que es ahí donde es la casa, es el lugar, porque luego la palabra casa, también en hebreo, también empieza por Bet, creo que se va a ser como Betel o algo parecido. Betel no es porque sea otro pueblo, pero tiene parecido. Entonces vemos que es la entrada, la casa de lo divino, es una forma de entenderlo. Y a nivel onírico, ¿qué nos podríamos encontrar cuando hablamos del libro? Bueno, pues muy parecido a todo lo que se está comentando en relación a lo que significa realmente el símbolo del libro. Entonces, cuando nosotros soñamos con un libro que aparece en nuestro sueño, es un libro, va a depender, como siempre decimos, de todo el contexto del sueño. Uh-huh. Pero lo que has comentado, ¿no?, de si vemos realmente un libro abierto o un libro cerrado, cuando se nos habla de un libro cerrado, normalmente es una invitación a que lo abramos, una invitación a que descubramos un conocimiento que está ahí, que puede estar a nuestro alcance, y que lo único que hace falta, de alguna manera, es implicarse en un esfuerzo para abrirlo. Cuando el libro está abierto, a veces se nos habla también de algo tan característico como es el discernimiento. Se nos llama al discernimiento. Tenemos que tener en cuenta que el libro es el recipiente de la letra, es el recipiente del concepto, es el recipiente del lenguaje. Es el recipiente, en definitiva, del verbo. Entonces, cuando se nos muestra ese libro abierto, no es solamente una invitación a un conocimiento, sino que hagamos vivo ese conocimiento, que lo pongamos, es decir, que podamos leer, que le demos voz, que le demos concepto, que desarrollemos en nosotros el discernimiento de algo concreto. Lógicamente, cuando surge en un sueño, va a surgir en relación a un contexto determinado, y eso que tenemos que aprender, que tenemos que discernir, tendrá que ver, lógicamente, con el resto del sueño. Como decimos siempre, en los sueños los símbolos no significan lo mismo. Si, aunque signifique lo mismo, no se puede tomar de forma literal, por ejemplo, lo que encontramos en un diccionario, sino que hay que siempre compartir, vamos a decirlo de esa manera, ese simbolismo con el símbolo de todos los demás símbolos que aparezcan en el sueño, de toda la temática, de todo el desarrollo de ese sueño, e interpretarlo pues teniendo en cuenta pues un montón de leyes, un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta siempre en toda interpretación. Muy bien, pues ya con esto terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya sido de provecho, de utilidad, que os haya gustado. Si queréis comentar algo, alguna pregunta o hacer algún comentario para añadir algo más al tema que hemos tratado esta semana, pues lo hacéis, encantados de que lo hagáis. Y os volvemos a invitar a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos en tanto en Facebook como en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, si queréis también entrar por ahí, pues os esperamos. Y bueno, pues nada, que disfrutéis y hasta la próxima semana. Y si os ha gustado el podcast, pues dadnos un me gusta. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.